hizo, estas gallinas fueron rescatadas de gallineros industriales para poner huevo. Vivían como todas en jaulas apretadas de a cinco, sin poder caminar. Muchas llegaron sin plumas, algunas fallecieron porque también llegan a veces enfermas. Como verán, tienen los picos cortados, que se los cortan cuando son pollitos para que no se mutilen y no se lastimen entre ellas. La mayoría ya recuperó las plumas, pero también llegaron con mucha carencia de plumas. Algunas les faltan los dedos o los tienen atrofiados y no caminan bien por estar en la jaula y lastimarse. Acá las gallinas conviven con los pavos, con los gallos, también conviven con las cabras. Y bueno, básicamente estas gallinas, como ya no servían más para poner huevos, iban a ser vendidas para hacer harina, para alimentos balanceados y para otros subproductos que se utiliza harina de gallina. Allá tenemos el gallinero donde duermen. Y bueno, los gallos, acá los huevos son inseminados, pero se quitan para que no haya una superpoblación de gallinas. Como verán, comen todo el día. Estas gallinas, como vivían con lámparas, no tienen muy claro los horarios, que de noche se duerme y de día se vive, entonces también a la noche se la pasan comiendo. Si bien no tienen la lámpara, ellos ya no saben en qué momento se duermen y en qué momento no, así que siempre tienen hambre y comen todo el día. Tenemos los pavos, los típicos pavos que se comen, bueno, en este país no, pero para Acción de Gracias en Estados Unidos. Estos son los machos y las hembras son las que tienen la pielcita larga, pero ahora no veo ninguna. Ah, sí. También hay patos y gansos. Y en estos lugares las gallinas anidan y duermen y se limpian los piojos con el... Upa, con la tierra. ¿Cuántas gallinas hay? Y la última vez se rescataron 100, pero habrá aproximadamente 200 o quizás un poco menos, debido a que algunas murieron por esta enfermedad con la que vinieron y el mal estado. Así que se perdió un poco la cuenta, además como también están por allá y con las cabras. En este sector tenemos cabras, ovejas y caballos que ahora están pastando enfrente. Cuidado del alambre. Esta cabrita y estas son hijas de esa cabra. Se las rescató... ¿De cuál? De esa cabra. Ellas vinieron cuando tenían 3 días de vida, la mamá estaba desnutrida, así que terminaron tomando leche de vaca con mamadera. Él es Cecilio, es el de los cuernos más grandes. Y Cecilio siempre tiene hambre. A ver, Cecilio. Ahora no nos va a dejar en paz, Cecilio. No, ya. No tengo nada más. Hasta ahí nomás. Y ella es una viejita que él, bueno, como verás, Cecilio no deja comer a nadie, es solo él. Es un egocéntrico. Tomá, Cecilia, anda. Ahora viene Cecilio, mira. Pará, Cecilio, hay que compartir. Y ella, bueno, ella es viejita y es buena, pero Cecilio no la deja. Tomá. Está bien. Después, bueno, acá también hay más gallos. Ahora Cecilia nos va a seguir todo el camino. Cerramos aquí, que no nos siga. Quédate ahí, Cecilia. Sí, porque Cecilia se va a volver loco. Bueno, después esta es una cabra hermosa que tiene pelo largo. Acá tenemos unos amigos. Ah, sí. Invitados. Martín. Noemí.
Bueno, estas, como te decía, estas dos son las hijas de ella y ella había venido desnutrida, así que se terminaron criando en mamadera, pero por suerte pudieron criarse con su mamá. Es un machito y una hembrita. Ya viste levantarse este, se cree que... Claro, se asustó. Tiene un instinto de chocar, constantemente chocar por jugar casi, ¿no? Claro. Ahí está la mamá. Ella quizá tiene más miedo, ya vino más de adulta. Qué miedosa. Uy, mira quién vino. Oh, nos persigue Cecilio y nos está mirando fijo. Bueno, esta parte es un terreno que nosotros estamos ocupando, pero que no es del paraíso, sino de un vecino. La idea sería comprarlo para poder, digamos, quedarnos nosotros con este lugar y que puedan seguir estando las cabras y las ovejas. Allá tenemos un sector donde hay dos casas que, vamos, que están sin terminar. Y la idea sería también juntar fondos para poder poner una veterinaria que le serviría a los animales de acá. Este es otro de los rescatados en Navidad. Los animales de la zona también, ¿no? No solo... Claro, como en la zona no hay veterinaria, solamente hay una en San Miguel, que es lejos. Cuando hay una urgencia hay que irse hasta allá, así que la gente de acá también le serviría y sería una manera de que entren ingresos al paraíso. Como verán, el lugar tiene una estructura base, pero faltan terminar los techos. Por el descuido, bueno, hay roturas. Esto no tuvo mantenimiento durante muchos años. Pero bueno, este lugar es grande y sería ideal para poder poner una veterinaria, con consultorio, para que se pueda hacer cirugías, todo, y bueno, que viva algún veterinario acá, o que incluso gente que haga pasantías, quizás le serviría a estudiantes de veterinaria para poder hacer pasantías y practicar, porque acá hay animales de todo tipo, no solo perros y gatos, y no se sabe mucho acá de salvar una cabra o salvar un chancho o una vaca, digamos, una vez que el animal se enferma, como es para consumo, no se investiga cómo salvarlo. Otro rescatado de Navidad, que también se crió mamadera. ¿Hay otra estructura menor que puede ser para vivir a alguien? Claro, sí, acá podría vivir, por ejemplo, el veterinario, que bueno, la idea es que haya un veterinario a las 24 horas. Tenemos otras invitadas ahí. Va, una invitada. Sí, sí, acá hay mucha vergüenza. No quieren dar la cara. Hola, guapo. Hola. Cecilio nos sigue porque le dimos maíz y ahora no nos deja en paz. El otro día le bajábamos las hojas ¿de qué árbol era? De acá. ¿Querés que se las baje? Si las llevo a bajar, vas a ver cómo se cuelga, Cecilia. Se cuelga. Cecilio. Sí, que está colgado. Vení, Cecilio. ¿Se cuelga? ¿Para comer? ¿Sí? Qué bueno. Le encantan, porque este es un árbol de moras, creo. ¿Vamos de nuevo? ¡Epa, epa! Pero no deja comer a nadie, se las quiere comer solo él. ¡Ay, oh, él no deja comer a nadie! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Cecilio! ¡Ay, hay uno que se está queriendo comer una hoja, que no lo vea Cecilio! ¡Qué rico, eh! Bueno, pues a ver si tenemos a alguien que apadrine o amadrine a Cecilio, por lo menos. Por favor, necesitamos muchos padrinos y madrinas, porque casi no tenemos y son 700 animales. Así que si cada persona apadrinara uno, ya sería maravilloso. Pues eso, por lo menos 700.
que den, yo qué sé, 10 dólares al mes, lo que sea, 20 dólares al mes, lo que pueda cada uno. Claro, lo que pueda, todo es ayuda. Es preferible eso antes que nada, obviamente, todo suma y ellos necesitan comer. ¿No es cierto? Porque no viven solamente de las hojas de los árboles. Mis niñas amadrinan en un santuario que hay en Madrid, igual que aquí, pero ay, qué bueno. Cada uno a un cerdito y a una cabrita. Ay, qué lindo. Acá hubo dos cerditos y bueno, fallecieron y el último pasó lo mismo, se enfermó y como la gente, los veterinarios no saben cómo salvar un cerdo. Aviso. Peligro. Claro, no les interesa. El cerdo o se come o no sirve. Entonces nadie supo cómo salvarlo y bueno, Era una chancha gordísima que vivía con tres perros. Tres perros la cuidaban y vivía con ellos. Y bueno, ahora los pobres perros ya no están más con su chancha. Y no tuvieron más chanchos acá, porque también es un trabajo grande. Los chanchos rompen mucho, tiran árboles. No, no es fácil. ¿Qué son chanchos en el español de castellano? Cerdos. Ah, cerdos, chanchos. Claro, sí. Serían cerdos. Y bueno, y engordan mucho y además eso, hay que cuidarlos y pobrecitos se enferman y no tenemos manera de... Sí, es difícil lo de los cerdos. Sí. Los cerdos son difíciles, toman un tamaño muy grande y después esta chancha ya le costaba mucho levantarse directamente. Bueno, acá tenemos otro sector. Acá hay algunas gallinas de Guinea. Más que nada allá. Ajá. ¿Están en cuarentena o...? No, realmente no sé bien qué quedó acá. Ahí tenemos un conejo. El conejo ese sí está separado. Creo que para que no tenga cría. A ver. Conejito blanco. Después, bueno, Armando, el dueño de acá, él es el que hace estas casitas. Ajá. El gallinero, acá las estructuras todas las hacen Armando y Gabriela, que son los dos dueños. Uh-huh. Y con la ayuda de un peón que viene a veces, pero básicamente ellos dos se encargan de plantar las plantas, los árboles, cuidarlos. ¿Entramos? Sí, entramos. De armar las casitas, las cuchas, todo. Uh-huh. Bueno, este sector es todo de aves. Acá tenemos patos. Gallinas de Guinea, que son las negritas con manchitas. Acá tenemos crías de conejitos. Ahí hay uno. Son un poco asustadizos, son muy chiquitos todavía. Y quedan dos negritos. Este lugar se había hecho para unas chinchillas que trajimos. Pero ahora las chinchillas, ahora las van a volver a bajar, pero en verano, bueno, las subimos por el tema del clima, que con el calor se pueden morir, entonces necesitan frío todo el tiempo, así que ahora están en la casa. ¿Están felices aquí? Sí, muy felices. Con las granjas esas que dices que tienen como... ¿Meten 9 o 10 en donde una jaula de 4? ¿Cómo era eso que nos han dicho? Y meten de a 5 o de a 6 en pequeñas jaulas. Y no se pueden mover, pasan toda su vida sin poder moverse. Incluso, bueno, les cortan los picos justamente para que no se autoflagelen o maten a otra por el encierro y el estrés. Esta laguna fue la última que se hizo. También la hicieron ellos. Fue para separar un poco algunos patos de otros gansos que tenemos allá. Y bueno, como verán, disfrutan mucho. Nada que ver con lo que son las granjas donde después se comen a los patos o hacen el paté de foie. Ellos se divierten, juegan. Es como si estuvieran en libertad. Sí, total, están en libertad. Sí, sin duda. A pesar de que nos rodean algunos cercos, sí, pero por su protección. Ahí tenemos otro conejito. Sí. No, están felices. Para ellos es la libertad, es lo que conocen. Claro. De todas maneras están más a salvo acá que a veces en la propia naturaleza. No, fijo, sin duda. Los conejos donde yo vivo son la caza, esa es la caza. Claro, hecho, o se lo comen los zorros. A mí los guardas de caza, que se supone que tienen que cuidar la caza, me han matado 4 perros ya porque de repente un perro cogió un conejito. Ay, Dios. Me han matado 4 perros y 2 gatos. Eso en nombre del Estado español. Para qué bien, ¿eh? Mirar, ¿no?
O sea, para que luego pueda venir el cazador y cazar. Claro, es el especismo. Es. Y ni siquiera, porque ni siquiera es por defender al conejo, es solamente para que después puedan pagar para matar ese conejo. Bueno, acá tenemos un sector con gatos. Ojo que estos gatos no tienen las uñas cortadas y nos van a arañar mucho, ¿eh? Y duele. ¿De verdad? Pero no, ¿qué te van a arañar? Nos arañan porque quieren caricias. Ah. A ver. Para atrás, para atrás. ¿Michis? Sí, pero a veces cuando los empezás a acariciar, vamos a cerrar bien para que no tengamos una desgracia. Y aquí puede visitar cualquiera, ¿no? Acá puede venir cualquiera a visitar, obviamente con un previo llamado por una cuestión de que ellos necesitan organizarse. Pero puede venir cualquiera, es para ideal para que los chicos conozcan lo que es realmente un animal, claro, un santuario, no un zoológico donde el animal está aprisionado, sometido. Acá el animal está rescatado, cada animal tiene su historia, yo no sé bien las historias de todos, pero cada animal tuvo su vida, su historia, su pasado y por eso terminó acá, ¿no? Desde chiquitos que abandonaron en cajas. Abandonados, encontrados por la calle, de cualquier sitio. Atropellados, que se murieron sus padres. Ahí hay un pollito súper chiquito, una gallinita. Este le encanta, este es el que más le gustan las caricias. Y tienen, este y el hermano, tienen unas uñas. O sea, los acaricias tú y que te hagan gratis. Sí. Con la cámara. ¿Qué pasa? Este tiene la lengua afuera. Les gustan mucho las caricias a los gatos, son adictos. Y bueno, ellos están en este sector, les encanta tomar sol. ¿Cuántos gatitos? 40, 30, 40 gatos, sí. Total en el santuario hay 700. Animales, sí, en total, contando todo, ¿no? Sí. Pero bueno, no se les puede cortar las uñas, así que. Sí. Pero bueno, están todos castrados los gatos. Sí, eso es importante. Sí, eso es fundamental. Cada vez que entra un animal, se castra, incluso se castran los toros, se castran las cabras, todo. Por una cuestión, obviamente, de mantener un límite de reproducción, ¿no? Si no, nos desbordarían. ¡Epa! ¡Abajo! ¡Au! ¡Ay, sí! ¡Qué uñas también, que tiene! Yo tengo gatos. Sí, yo también, pero se las corto. Ah, sí. Yo, no. Yo sí. Y bueno, ellos están felices en su sector, los gatos. Sí. Hola, hermosos. Se la pasan tomando sol. Bueno, a veces cuando hay gallos que para que no estén peleándose, y esos ahora no están, pero se los pone acá con los gatos y hay fotos, se llevan bien, no se matan ni se pelean. Y entonces ves a los gatos durmiendo con los gallos. Es muy gracioso. Es ir contra la naturaleza un poco. Y ahí tenemos un gato que cuida a las gallinas de Guinea. O sea, vive con ellas, porque a veces incluso entre gatos se llevan mal, entonces se les busca otro sector. Ah, ya. Ahí tenemos un conejo con un gato, otro bien, gato, gallinas de Guinea. A ver, pasamos para allá, bueno, da igual. Sí, por acá no podemos. No hace falta. Pero estos son los antisociales. Mira este. Unas pataditas que me acaba moviendo la steady. Porque este es el que más le gusta las caricias. Y ese tiene un ojito que no ve. ¡Hola! Este, ¿no? Hola, sí. Saca los ojitos. A ver, enséñamelos. Mostramos el ojito. Tiene un ojito que no ve, como es casi de cristal, vamos, le quedó mal. Sí, pareciera. Se afila un poco las uñas. Se afila todo animal, por muy enfermo, viejecito y lo que sea. Sí, sí. Se necesita mucha ayuda de voluntarios porque al ser dos personas se desborda. A veces se enferma un animal, pero hay veces que se enferman 10 de golpe y hay que estar corriendo de un lado para el otro, entonces... Siempre son bienvenidos voluntarios, sí. Aunque sea temporaditas. Y... Claro, aunque sea extranjeros que quieran, la idea es poder terminar un quincho que hay para que puedan venir extranjeros a quedarse y ayudar, porque acá hay que hacer de todo, desde darles de comer, cuidarlos, levantar los excrementos, hay que hacer de todo. Y luego también la idea de esto, entre otras cosas, es, supongo, concienciar a la gente para que en otras ciudades y en otros sitios haga cosas parecidas. Claro. Y también, bueno, tú explícalo.
que la gente coma menos carne o deje. Sin duda, no. En realidad es que queremos que la gente no coma más ningún tipo de carne, claro. Ni gallina, ni pollo, ni vaca, ni cerdo, ni peces, nada. Acá cualquier animal que se muere se entierra, ni siquiera se le da a otro animal, es respetado como si fuera una persona, se entierra. Y bueno, también el fin de este lugar es eso, es difundir el vegetarianismo, el veganismo en realidad. Claro. Porque también, la vaca que teníamos no se le sacaba leche ni nada. Y bueno, eso es muy importante. Uno cuando está acá en contacto con los animales, los puede entender de otra manera, puede ver. Así anda siempre ese. No sé, parece que sí. Parece que está haciendo el servicio militar. Este es el sargento. Sí. Es como Pollitos en Fuga, que había un sargento. Nada, lo importante de este lugar es que la gente puede tener contacto con un animal que quizá no lo tiene, entonces ver la mirada de una vaca, ver que la gallina siente dolor, alegría, tristeza, que si uno la aprieta o algo sufre como cualquier ser humano. Dejar de explotarlos. Exactamente, entonces acá mucha gente toma conciencia de lo que es realmente un animal porque se lo ve de otra manera. En el zoológico nos llevan a ver qué lindo el animal, pero no nos están explicando que el animal no debería estar ahí encerrado. Claro. No debería estar sometido, robado de su hábitat, a veces con caza ilegal. Y pasan una vida miserable. Cualquier uso de animal. Sin duda. No tiene justificación moral, ¿no? Seguro que no. Seguro que no. El deporte ecuestre también son una especie de esclavos del hombre. Todo. Todo animal siempre se le encuentra un uso. Este es el sector, pasamos rápido, que es el sector cultural, de las aves. Es un tema cultural que se puede ir eliminando. Seguro. Está en uno querer hacerlo. Bueno, acá este es el sector de las palomas. Sí. Que se agarraron porque sí, sino que son palomas rescatadas. Yo acá tengo un lío y unos ahijaditos de palomas que yo rescaté de la calle o de una plaza. Que como al criarlas se hicieron muy confianzudas, no es bueno liberarlas por una cuestión de que las puede agarrar un perro o ya no saben vivir salvajemente. Podemos salir. Ya la saqué. Dale. Te oí. Así que bueno, como ya no se pueden liberar, quedan acá, pero por lo menos es un lugar grande, están con otras palomas y... También en un momento hubo cotorritas, que después las liberamos. Las cotorritas las compró una amiga mía, se las compró un hombre que las vendía. A pesar de que no nos gusta comprar, bueno, lo hizo para salvarlas. Y estaban en muy mal estado y vinieron acá, se recuperaron y luego fueron liberadas. Acá tenemos gansos y patos. Y otra chapita. Es así, otra laguna. Esta fue la primera. Ese gallo... Lo trajo una chica. Ese gallo vivía con una señora mayor y ella ya no los podía tener más, y para que no se los comieran decidió traerlo acá. El gallo lo llaman y viene y se deja agarrar por la dueña del lugar. Lo agarra y lo acaricia como un perro. Y él se siente pato, como vivía con otro ganso, se siente ganso, entonces no anda con los gallos, le gusta estar acá con los gansos. Es un trastorno de personalidad. Nos falta ver los perros, ¿no? Los perros, sí. Bueno, acá hay 300 perros o 350 aproximadamente. Algunos viven dentro de la quinta de la casa de ellos, que son los más chiquitos, que duermen, son como 40 que duermen todos con Gabriela. Hay que dormir con 40 perros. Y después, bueno, hay otros y están un poco también separados por territorio, porque incluso ellos se separan por territorio, ¿no? Por como costumbre animal. Acá ya empiezan a aparecer. Preparamos. Hola. Cuidado porque tienen mucha fuerza, ¿eh? Vayan para allá. Hay que pasar rápido para que no se escape ninguno. Vamos. Atrás, atrás, atrás. Bueno. Hola. Hola. Hola, bebés. Hola, hola.
Como verán, la mayoría son mestizos. Este es un setter que tiene le falta una patita. ¡Epa, epa! Se enganchó. Esta es la parte más caótica, porque acá, para allá, que haya más sí, acá los perros no están en caniles, sino que están todos sueltos, hacen lo que quieren. Ese perrito de ahí, si lo podés tomar. ¡Basta! ¡Uy, no! Mira quién me agarró. ¡Polaco! 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 ¡No! ¡Fuera! ¡Basta! ¡Basta! ¡Vengan acá! No quiere, pero lo vamos a presentar igual. Él es Armando, es uno de los dueños del paraíso. Él es uno de los encargados de cuidar a todos estos animales. Rescató un montón. Ella, por ejemplo, es ella. Esa negra que le está saltando. Me falta el polaco. Acá está. Y el polaco que está con el palito es el que me robó el palito. Ellos fueron rescatados últimos de un criadero. Él es Paco. Es mi gran amor. Él le falta una pata, pero siempre pide caricias. Ellos fueron rescatados de un criadero. Raquíticos, eran piel y hueso y hoy miren lo que son. Se recuperaron bien. Ella también era del criadero. Ella también. Los más gordos eran los del criadero. Hola, hola, hola. Acá puro amor. Este es el polaco. El que el otro rescató del criadero, que le gustan los palitos. ¡Vengan, vengan! ¡Vení, vení! Piden todo el día caricia, ¿no? Hola, mi amor. Venga, venga mi novio. Él es mi novio perro. Paco, Paco. Vení, Paco. Bueno, los perros están en todo este sector enorme, libres, no conocen las jaulas, disfrutan, corren, rompen, se juegan entre ellos. Está buenísimo. Sí, por supuesto. ¿Cuántos perros? ¿Cuántos perros? 350. 350. Bueno, bueno. Sí, lo que le contaba, que territorialmente hay algunos que, claro, sí, que sí, se alejan de otros, que los discriminan. Sí, allá podemos ir a un sector donde hay una. Ahí está la madre con los hijos. El árbol que está ahí roto se cayó en la tormenta, porque como verán los árboles. ¡Basta! Los árboles están muy grandes. El palo me lo robaron. Ahí va mi palo para defenderte. Sí. Vení, Paco, basta, vení. Él, así como lo ven sin una pata, es uno de los que más lío hace. ¡Oh! No para. Bueno, acá está la madre con sus hijos. Ellos están en un territorio aparte. Ah, claro, claro. No, no se llevan con ellos. También, ¿no? No, creo que solo la madre con. ¡Apa! Despacio, con los hijos. ¿Ves que ya hay pica? No se quieren. Pero bueno, este árbol lo van a tener que sacar. Lo que pasa es que es muy complicado, pesa una barbaridad. Ya quedó más como decoración, ¿no? Sí. Claro. Ah,
claro, y les rompió un poco la casilla. Claro, pero lo que pasa es que solo es medio complicado. Y sí, aparte, como verán, los árboles tienen una altura impresionante. Y se cae uno de estos y... ¡Shh! No se peleen. Seguimos. Vamos para allá. Qué pesada, esta pensar que era... No quería a nadie, era mala y ahora se hizo de recontra cariñosa. En verano tendríamos que venir para que filmes, hay fotos. Ellos le ponen la... Allá hay una pileta enorme y les ponen agua. Sobre todo los labradores y el golden van y se tiran y nadan y juegan y les encanta ir a tirarse a jugar al agua. Acá están como si fuera una colonia de vacaciones. ¿No es cierto? Esto es una fiesta constante, ¿no? Sí, mira, a ver, vení. Él saluda siempre así. Bueno. Les encanta. Ellos cada vez que viene alguien, pura alegría. Así te dejan también, sucio. Hola, mamá. ¿Qué pasó con el palo, polaco? Bueno, acá hay otro sector. Me vine con un palo para defenderlo, me lo arrancó polaco. Hola, hola. Tranquilos, que van a romper la cámara, bebés. Hola. Cuenta. Tomando agua. Polaco, que no le gusta el agua para nada. Míralo cómo viene. Cuidado ahora. Polaco, vení acá. Cuéntame, rápido. Bueno, sí. Este lugar acá, supuestamente ellos lo hicieron para que durmieran en invierno. Correcto. Pero como son perros, lo usaron de baño. Entonces, no duermen, sino que orinan. Este tiene demodexia, ya no le crece más el pelito. Ajá. Es viejita, así que siempre está abrigadito. Este tiene una patita, una malformación. Sí, bueno, está. Se pillaron un coche o algo ahí. Sí. Y bueno, acá, estos perritos chiquitos fueron rescatados de un señor que los tenía. Hola, mi amor. Y bueno, estaba muy enfermo y se reprodujeron entre todos, son todos hermanos, padres, hijos. Ahora están castrados. Claro, ahora están castrados, pero cuando la perla, cuando este tipo, claro, los tenía, no estaban castrados y se reprodujeron. Pero ellos están separados del resto porque, como verás, son cabrones. Vamos. Mucho ruido, si no, no se te oye bien. Bien, no hay problema. Acá ya no hay más nada. Muy bien. Pues vamos a hacer una pausa para descansar un poquito y hablar con los caballos. Y después nos llevas a ver los caballos y las vacas. Muy bien. Va, los toros. Oh, no puedo creer que no esté Aurora, me mata. Mira cómo se pelean por el palo. Qué linda estás vos, ¿eh? Bueno, acá en esta parte, que es otra parte, tenemos... Para mostrarles que cada vez que se muere un animal y se entierra, se le planta un arbolito arriba. Acá hay enterrado un San Bernardo que tenían. Después, bueno, cada árbol es un animal que falleció, que se lo enterró y como símbolo se le plantó un árbol, una planta arriba. Allá tenemos tres caballos más, que ahora se ven dos. Y ahí tenemos un quincho que la idea sería reformarlo, ponerle un baño, poder hacerle un entrepiso para que puedan venir voluntarios a quedarse. ¿Dónde está? Esta la encontré atropellada por un auto y tengo que sacar un baño. Esta la encontré atropellada por un auto. Y como verán, se recuperó muy bien. Sí. Ah, bueno. Ah, acá está la otra, Londra. Míralo. Ay, el flequillo, qué preciosa. Londra. Que es. ¿Te querés montarla? No me gusta montarlos. Muy bien. Oh. Bueno, acá están los caballos que los acaban de entrar. Estuvieron pastando en un terreno que hay enfrente, que es de otras personas, pero nosotros los llevamos a pastar. Vamos a entrar. Hola, sí, ahora entramos por allá. Vení.
No me acuerdo bien los nombres de todos, Armando los va a saber mejor. ¿Por dónde entramos? Pero todos tienen nombre. Bueno, acá tenemos los caballos y dos toros. Este es Chucky. Chucky, ¿cuánto tenía cuando vino? ¿Era un ternerito? ¿Era un bebé? Y estos, los nombres no me los acuerdo. ¿Bonita? Estrella. ¿Esta es Bella? Estrella. Estrella, perdón. ¿Qué aparece atrás? ¿Un torito? ¿Le quitaron los cuernos? ¿Atrás de quién estoy? Ah, él sí, le sacaron los cuernos por una cuestión de... Bueno, atrás Domingo los tiene, por una cuestión de seguridad, porque... Claro. Te nos pueden clavar. Mira un torito, qué bueno. Ah, ¿no tiene cuerno? Ah, perdón. Esta raza no tiene cuerno. Ah, vale. Cuidado, nadie me vaya a patear, ¿eh? Sí, por eso. Tengamos cuidado con las patas. Esta es... ¿Cómo? El enano, sí. ¿Ah, este es el enano? Acá tenemos al enano. A ver. El enano, como ven, el más chiquito. No, después están, hay otros chiquitos. Caballos hay 11. En total 14. 14 caballos, todos rescatados de para hacer comida o que se exporta mucho acá la carne de caballo. También rescatados de los... Acá se les dice cartoneros, que son la gente que junta la basura con los carros tirados por caballos, con tracción a sangre. De ahí han salido casi todos estos, ¿no? Sí, de ahí salieron. Algunos también de quintas donde la gente los abandonó. Estaban en muy mal estado, raquíticos. Y incluso gente borracha arrastrando los caballos que también se les pudieron sacar. Uy, Domingo está enorme. Domingo también vino un bebito así. Los compró una de sus madrinas lo compró, se lo iban a comer y se los compró y lo trajo acá. Y Domingo tomaba la teta de Aurora, que ya no está. Aurora nunca había dado leche y él empezó a tomar la teta y daba leche. Y Domingo, se puso Domingo. Enorme Domingo, ¿eh? Domingo, no. Anda, Domingo. Como verán, Domingo tiene la... Está marcado en la orejita con el número que les ponen. ¿Y no se le puede quitar? En realidad, él no se lo quita porque de noche lo puede ver gracias a ese numerito. Que si bien es un número horrible porque es especista, es darle un número a un animal, acá lo ayuda él para verlo en la oscuridad. Así que no se lo quitaron correcto. Nunca por eso, digamos. Ya el daño se lo hicieron. Ya, qué curioso con la... Sí, con ¿no? La, esto, ¿eh? Simpático. Hola, Domingo, vení, vení. Vení, Domingo. No. Va a tener que venir Armando. Basta, Domingo. No se come la cámara. Cógelo. Dale. Fenómeno. Mira cómo lo empujo. Y bueno, ahora quedaron ellos dos. Mira cómo se hacen. Y pero va a ganar Domingo ahí. Juegan. Sí, se quieren mucho. Ellos juegan. Qué tamaño que pegó Domingo. Me acuerdo lo que era. Tan chiquito. Está lindo para la parrilla. Qué malo. ¿A vos te parece que esto le llegue a la gente, ese mensaje? Es una broma. Vamos a ver las ovejas. Ah, las ovejas, es verdad, nunca filmamos las ovejas. Mira qué bonito está el sol ahora. Saltamos por aquí, venga. De una vez. Las ovejas también. Está por entre medio de allá, Emil. Sí, no, yo paso. Ahí pasa. Las ovejas se rescatan sobre todo para Navidad. Es como para evitar que se las coman también en Navidad. La última que va allá, la última que va corriendo es la última, si no me equivoco, que rescataron. Tiene un nombre medio raro que se la puso una amiga mía que es su madrina, que ahora no me lo acuerdo el nombre. Gertrudis, algo así se llama. Genoveva se llama. ¿Genoveva? Sí. Pero no se deja agarrar, ¿eh? No ve nada ya. Tiene los ojos de tanta lana y no se deja agarrar. Como verás, no son muy amistosas. Bueno, estupendo. ¿Nos queda algo más? No, nada más. Esto es todo. Ese árbol también se cayó por la tormenta. Pero bueno, esto es básicamente el paraíso. Bueno. Nos despedimos entonces. Así es. Bueno, esperamos que les guste y que puedan ayudarnos apadrinando o amadrinando o colaborando. Voluntariado. Voluntariado también se necesita mucho.
del lugar del mundo que sea, acá se les va a dar una casa, comida. Y bueno, básicamente eso también es venir a estar con los animales, que es una experiencia súper linda, poder estar en contacto con ellos, saber que... ¿Cómo llega la gente? ¿Cómo es el autobús ese que se viene aquí? Si están en Capital Federal, se pueden tomar el 57, desde... que viene a General Rodríguez, desde Plaza Italia, o desde 11 también. ¿Desde el zoológico? Desde el zoológico. O la rural. Y ahí están en una hora y media más o menos, y tienen la ida y la vuelta. Y 18 pesos la ida y la vuelta. Fíjate, que venga quien quiera a visitarlo, que haga más pista y... Claro, llaman por teléfono y bueno, pueden venir a visitarlo cuando gusten, conocer los animales y poder estar en contacto con ellos. Muy bien. Nada. ¿Ya estamos? Fabuloso.